La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que presentará en esta semana un proyecto de ley que eximiría a los paramilitares y policías involucrados en los crímenes contra la población durante la represión oficial a las protestas ciudadanas. El canciller Denis Moncada aseguró que la ley de amnistía, presentada como Plan Integral a Víctimas del Terrorismo Golpismo de 2018, será discutida ampliamente en el plenario legislativo dominado por el partido de gobierno. Según fuentes opositoras, el régimen de Ortega pretende aprobar el proyecto de ley a más tardar el 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua. La Asociación Madres de Abril llamó a conmemorar el primer aniversario de la masacre del 30 de mayo de 2018 y exigió respeto para su dolor al gobierno de Ortega y Murillo, a quienes señalan como responsables de las muertes. Las Madres de Abril conmemorarán la muerte de sus hijos el próximo jueves con una misa en la Catedral Metropolitana de Managua, y aunque pidieron la compañía de la población, solicitaron que no todos acudan a la catedral. El 30 de mayo pasado, 8 personas fueron asesinadas en Managua, otros 10 en Chinandega, La Trinidad, Estelí y Masaya. Las Madres de Abril reiteraron que las muertes de sus hijos no se han investigado y continúan en la impunidad, por lo que lejos de celebrar el Día de las Madres, exigen justicia y verdad. Las Madres sostienen que sus reclamos no están incluidos en la llamada Ley de Reconciliación ni en la llamada como Ley del Perdón, que el Ejecutivo propondrá ante la Asamblea Nacional. La vocera oficial Rosario Murillo informó que la policía encontró la osamenta, cráneo y ropa de Bismar Martínez, el sandinista que desapareció durante las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril en Jinotepe. Según Murillo, la familia reconoció algunas de las piezas de ropa que vestía el día que desapareció, pero los restos deben someterse a un examen de ADN para verificar su identidad. A Martínez se le reportó desaparecido desde la noche del viernes 29 de junio de 2018, cuando supuestamente pasó en su vehículo por el tranque que estaba cerca del Colegio San José de Jinotepe y habría sido secuestrado y desaparecido por las personas que lideraban dicho tranque. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se refirió a la situación de Nicaragua como otro tema urgente para el continente que tendrá relevancia en la agenda de la Asamblea, prevista para el 26 de junio en Medellín, Colombia. En la Asamblea también serán abordados asuntos como la lucha contra la corrupción, acciones en seguridad y desarrollo, además del acceso a derechos y equidad. El gobierno de Nicaragua asumió una responsabilidad de liberar en 90 días a todos los presos políticos. Para el momento de la Asamblea, esa responsabilidad tiene que estar alcanzada, afirmó el secretario en relación al plazo establecido para el próximo 18 de abril. Para más informaciones, visite www.confidencial.com.ni.